soy Enriquito y os presentamos el segundo disco en solitario, que se llama Alcudia. Y bueno, pues aparte de presentar estos nueve temas nuevos que estamos grabando aquí, pues presentamos también este quinteto, ¿no? Ha sido un inmenso placer hacer este disco con estos musicazos que además son muy, muy amigos de hace años. Ha sido un poco cumplir un poco un sueño, ¿no? El primer profesor que tuve, le llevé un disco de Paco de Lucía, One Summer Night, y le dije, yo quiero tocar esta música. Y bueno, ha pasado el tiempo y me veo pues grabando un disco de fusión flamenca, y la verdad es que es un orgullo y pues un gran placer. Pues compone temas bastante flamencos, que no termina de ser, con esta formación no termina de ser flamenco para nada. Yo no soy un batería muy flamenco, pero suelo tocar mucha salsa, jazz, funky, reggae, música negra, por así decirlo. Flamenco lo llevo yendo de toda la vida e intento adaptar mi manera de tocar a la música flamenca de Enriquito. Utilizo escobillas para simular el cajón flamenco, algunas mazas, utilizo pues recursos del jazz, recursos del funky, recursos de la salsa, dentro de los temas de Enriquito de este disco, que son flamenco en base, pero con mucha, muy abiertos a otras músicas, ¿no?
que no tenía ni idea de tocar flamenco y de ya muy poquito también, o sea que no creía que fuera el pianista indicado. Pero él me dijo que él quería otro sonido, que quería investigar sobre otro camino dentro de una base flamenca. Entonces, ¿cómo lo enfoco? Pues un poco a mi manera de tocar, a mi manera de ver la música, dentro intentando respetar lo más posible pues, lo que es la música flamenca y darle un poco pues un punto de vista diferente, ¿no? Grupo consiste básicamente en hacerme solacos y en doblarle melodías a Enriquito, ¿no? Porque pues, muchas melodías pues mola mucho cómo empasta la guitarra con la trompeta, ¿no? A mí improvisar y hacer solos es de lo que más me gusta en la música. Como nos conocemos de hace años ya y hemos tocado bastante juntos, pues ha sido bastante cómodo empastarme a él y hacer que todo esto funcione.